productora, en una ficción. Y bien, porque todos hemos puesto la mejor voluntad. Los productores se empeñaban en tratarnos bien. El equipo técnico en hacer siempre el mejor esfuerzo, porque es una productora que hace su primer paso y encuentra contratiempos. Los actores armamos un elenco bárbaro que nos vamos a extrañar a partir de ahora. Entonces el resumen es bueno, queda lo que ya sabes, que el deseo de que nos vean, de que la pasen bien en familia, porque es para toda la familia, y fue un proceso bárbaro. Era un equipo de una buena onda impresionante, era como cine porque hacíamos exteriores, entonces el clima era siempre amable, favorable, con todas las dificultades que representa hacer exteriores, y realmente para mí es un orgullo haber formado parte de esto. Es muy original el producto porque es de un humor fino, de un humor verdadero. Representante en este caso. Soy el representante, un representante que es un buen tipo, pero con poca destreza para hacerlo. Entonces también a la larga me sumo contra Juan, inesperadamente. Pobre Juan. Tu caso la madre. ¿Y qué querés que te diga? ¿Por qué Juan te parece que salió así? Porque tiene esta madre, que todavía lo considera un niño de 4 años, que no lo deja salir, que lo sobreprotege y que dice que es el mejor actor del mundo. Todas esas cosas que quiere que triunfe. Y que quiere que triunfe como si, viste, ya fue, viste, vive en una irrealidad total. Pantalla de América a partir del martes a las 20 a las 22:30. Lo mejor. Lo mejor, gracias.